Hola amigos, bienvenidos a su podcast Entre Valeros y Yoyos. Yo soy Alejandra. Yo soy Héctor. Y el día de hoy les traemos casas embrujadas. Chan, chan, chan. Chaca, chaca. Chaca, chaca. Ok, bueno, pues empezamos. Ajá. Empezamos con la mansión La Lori. O sea, me cuesta trabajo decirla. Bueno, esta mansión fue popularizada por la famosa serie, que seguramente alguna vez la viste, American Horror Story. No. Ah, bueno, no, yo no sí. Me gusta. Pero no es de menos la macabra, no es de menos la macabra historia que resguarda tras sus paredes. O sea, sí, es peor las historias que sucedieron que lo que te muestran en la serie. La serie. Esta casa fue construida por una socialité y asesina. No, bueno. Que se llama Madame LaLaurie. Una acaudalada dama de la alta sociedad, quien tenía como prisioneros en el ático a sus esclavos, a quienes gustaba de torturar, mutilar y pues matar. Sí. El escándalo se desata cuando en 1833 esta madame persiguió con un látigo en mano por todo el tejado de la mansión a una esclava que logró escapar, imagínate. Pero cayó de la cornisa la pobre mujer de casi 10 metros. Mujer. No, pero, o sea, bueno, sí, no, la pobre mujer no. Vieja sádica y todavía le dices pobre mujer. Pero es que la que se cayó fue la esclava, ¿no? Ah, porque pues dice, pero cayó. Ah, una esclava que logró escapar. Bueno, sí, ella fue la que cayó de la cornisa de casi 10 metros de altura, lo que provocó que la joven muriera. Ah, la joven sí fue la que murió estampada en la calle Royal. Pues yo te digo, pobre, y tú pobre, no estás. Sí. No, es que si era que ella. La que era la madame. Se dice que los gritos de los esclavos se oían por las noches y que aún penan en la mansión los fantasmas torturados, imagínate. Pues sí. Y eso es lo que cuentan, ¿no? Bueno, después de un tiempo, la casa fue colegio para mujeres, no lo puedo imaginar. No, bueno. Y se dice que cerró por los sucesos extraños que acontecían en la morada, pues imagínate. Deshabitada por el siguiente comprador por los mismos motivos y actualmente remodelada para uso de apartamentos, los testimonios constantes comprueban que aún se oyen en ella lamentos y ruidos inexplicables. No, si la quieren ir a visitar, la casa se encuentra en el 1140 de Royal Street, Nueva Orleans. Nueva Orleans. Estados Unidos. Digo, si quieren, ¿no? Ahora, si no quieren ir tan lejos los que vivan aquí en esta, en este hermoso país, pueden ir a nuestra segunda casa. Que esa es la casa de la Moira. En la México. Moira. La Moira. Órale. Este lugar es coloquialmente conocido como el lugar más embrujado de México. En algún tiempo fue remodelado para convertirlo en una casa cultural, ¿sí te acuerdas de ella? Que estuvo abierta poco tiempo al público y que volvió a estar abandonado por varios años. Antes se hacían recorridos nocturnos donde se hacían sesiones espiritistas y exorcismos. No, bueno. En sus entrañas se cuenta una historia macabra. Alrededor de 1970, un niño de nombre Marcos entró a esta casa y comenzó a escuchar y ver cosas muy extrañas hasta encontrar un niño colgado del techo de la casa. ¡Ah, qué espanto! Lo que provocó que saliera huyendo, pobre niño. Pobrecito. A los pocos años regresó a la casa para entender qué había sucedido. Poco después lo encontraron suicidado colgado de las vigas de la casa. O sea, ¡qué ganas de volver! Sí, ¿para qué tenía que ir? ¿Para qué vuelves? Sí, no tenía para qué ir. Todo volvió para morirse, ¿no? Bueno. Ay, sí. Ay, esa me la Moira se encuentra ubicada en José Vasconcelos, número 125, esquina Juan Escutia, Colonia San Miguel, Chapultepec. En su fachada tiene una media luna, por lo que la ubicarás fácilmente. Así que amigos, si son de la Ciudad de México, pueden ir a visitarla. Pueden ir a visitarla tranquilamente. Además no se metan. Sí, por favor. Bueno. Bueno, la tercera. Oh, sepa Dios cómo se diga. Bernescu House. Bernescu House. Que está en Bucarest, Rumania. Ajá. Este edificio se encuentra en Rumania, en el número 133 de la calle Victory, en la ciudad de Bucarest. Sí. Se dice que el antiguo edificio del casino es uno de los lugares más aterradores de este país europeo, ya que en el siglo pasado varios jugadores se suicidaron dentro de este casino debido a que perdieron toda su fortuna apostando en la ruleta y las consecuencias de eso siguen presentes hasta nuestros días. Los informes indican que la casa está habitada por tres fantasmas y estos se encargan de sacudir los muebles. ¡Qué horror!
provocan corrientes de aire. Ajá. E incluso a veces aparecen en los pasillos. ¡Qué amables!, ¿no? Sí, digo, para que no creas que no existen, ¿no? Ahí están, los puedes ver. Quienes transitan en las cercanías de este edificio dicen y han informado de un fuerte olor a azufre en el patio del edificio. O sea, del diablo. Son demonios. Uh-huh. Esos son demonios. Actualmente trabaja con su original función de casino. Ah. Con restaurantes para comer y tomar un trago. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! A mí sí me daría miedo, no, sí. No inventes. Ay, pero ¿a poco no irás a visitarla? O sea, cuando esté abierta y, o sea, funcionando, no sola y de noche. Ah, bueno, noche abierta, sí, pero no iría al baño. No, o sea, ahí donde hay mucha gente y todo, ajá, y acompañada, estoy de acuerdo, pero después irme a meter al baño, no, ni loca. Todo eso me gusta y es apasionante, y porque hay un montón de casas embrujadas, ¿no? Uh-huh. Pero así ponerte a ti en el riesgo de, no, ni loca que estuviera. No. ¿Te acuerdas que hay un famoso café en la Ciudad de México, el Café Tacuba? Sí. El del centro. Sí. Y se dice que en las escaleras del café aparece una mujer de época. Uh-huh. Y a mí me lo dijeron una vez y ya después ya no volví. ¿Nunca volviste a ir? No, a me da miedo. Café. Así como soy, que luego veo cosas que no debo de ver, dije, no, la voy a ver, ¿y para qué quiero verla? No. Ya no volví al Café Tacuba. Aunque te invitaran, o sea, de, ay, vamos no, a cenar. No, porque había café. Otro en Polanco. No sé si ya desapareció, pero había otro no Café sé. Tacuba en Polanco. Entonces prefería ir al de Polanco que al del centro. Ajá. Sí, no. ¿Para qué? No, qué necesidad. Porque además, si era un lugar con una vibra extraña. Uh-huh. Bueno, entonces, es que dice, todo el centro es un lugar bueno, con vibra extraña. Bueno, o sea, con vibra, pero sí. Todo lo que pasó en el centro, ¿no? Pues sí. Pero no, olvídalo. Ok, vamos con la cuarta casa. Esta casa se encuentra en Sudáfrica y uh-huh. se llama, bueno, se le dice, era su mansión Pretoria. Uh-huh. También conocida como, perdónenos, Diez Bukus, uh-huh. o la Casa Encantada. Pues esta sí. gran mansión está ubicada en Pretoria, Sudáfrica, y es famosa por los avistamientos de fantasmas y frecuentes encuentros sobrenaturales que hay uh-huh. en ella. La mansión es propiedad privada, mala onda. Pero está abierta al público y en ella se dan muchos encuentros culturales. Es por esto que muchos de sus visitantes fueron testigos de diversas actividades paranormales, uh-huh. tales como sonidos extraños, uh-huh. ventanas iluminadas en habitaciones donde no hay gente y sombras que deambulan, entre otras cosas que se logran ver. Uh-huh. No, también pasó. ¿Y tan lejos para ir a una casa para que te espanten? No. Ok, vamos con la quinta. Sí. Esta se trata nada más y nada menos de Drumbach Manor, Donegal, Irlanda. Situada en la ciudad de Inver, en Irlanda, Drumbach Manor es una de las casas más embrujadas y misteriosas de toda Europa. Eso dicen todos, ¿verdad? Sí, eso dicen. Según los relatos de muchos vecinos, en esta casa y en sus alrededores se han reportado distintas apariciones y sucesos extraños que no tienen explicación. Uh-huh. Dicen que los que deambulan en sus cercanías oyen los gritos de una mujer. Y en muchas ocasiones han notado la presencia de un hombre vestido con traje blanco caminando por los pasillos de la casa. No inventas. Sí, es impresionante. Sí, claro que sí. Ay, lo malo es que si vive cerca, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, vamos con otra casa. Sería la número 6. Esta casa se encuentra también en la Ciudad de México y se llama La Casa Negra. Uh-huh. La Casa Negra es una casa de estilo porfiriato, uh-huh. del porfiriato, y es una casa lúgubre que lleva una de las historias más impactantes de la Ciudad de México. Y uh-huh. triste. En 1935, este lugar fue un refugio para los que padecían de una enfermedad que en ese entonces era considerada demoníaca. ¡Qué horror! Que es la tifoidea. Mm. Una noche, sus vecinos, que obviamente no les gustaba que estuviera esa gente ahí, claro. decidieron prenderle fuego. Pues, ¿por qué no? Hay que prenderle fuego para que los infectados quedaran ahí adentro. No inventes. ¿Por qué no? Si bien la estructura de la casa sobrevivió al fuego, uh-huh. los pacientes, enfermeras y médicos obviamente no pudieron escapar, ¿verdad? No. Y murieron ahí. Al pasar unos años, un señor de apellido Mondragón se muda a la casa con su familia. Uh-huh. Y 3 meses después de mudarse, los 5 miembros de esa familia amanecieron muertos, sin saberse la causa de las muertes. ¿Cómo crees? Uh-huh. Luego, más adelante,
Algunos indigentes intentaron vivir en la casa, pero se fueron al día siguiente del que entraron, porque pasaron una noche de terror oyendo personas hablándoles todo el tiempo. ¡Ay, qué horror! Sí, 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 es una casa realmente pues, con muy mala vibra. Sí, sí, es raro que la casa no ha sido derrumbada aún, ¿no? Ahí sigue. Y continúa en estado de abandono. No sé si recuerdas, no viene la dirección, pero estoy casi segura que es una calle que está en Álvaro Obregón, esquina con, creo que con Orizaba. Ok. No, no me acuerdo de esa casa. Estoy casi segura que es esa la dirección, pero bueno, pudiera equivocarme, ¿no? A lo mejor no estés. Ok, la 7. Esta se encuentra en... ¡Ajaja! Esta, si no la conocen, es el colmo. Sí. El 112 de Ocean Avenue. Se llama nada más y nada menos que Amityville. Ajá. Que se encuentra en Nueva York, Estados Unidos. Todos sabemos la historia de Amityville, pero bueno, recordémosla para aquellos que no, que no la conozcan. Ajá. Se han filmado muchas películas, ¿verdad? Libros, claro, etcétera, libros, etcétera, etcétera. Documentales, todo lo que quieran. Todo lo que quieran. Le han ido a hacer exorcismo. Según esto, los Warren, los famosos Warren, estuvieron ahí y demás. Sí, sí, sí. Es una casa ubicada en un pequeño pueblo llamado Amityville. Esta propiedad es considerada la casa embrujada más famosa de los Estados Unidos y la protagonista de lo que ya decíamos, ¿no? Libros, novelas, películas, reportajes, sí, 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 etcétera. Es una casa muy bonita y grande, lugar muy bonito. El terror comenzó en noviembre de 1974, cuando impactó el asesinato de la familia de Feo, o Di Fio, compuesta por 5 hijos y sus 2 padres. El autor de este crimen fue un joven llamado Ronald, el hermano mayor de la familia, que se encargó de matar con un rifle a sangre fría mientras dormían a sus padres y 4 hermanos. ¡Qué horrible! ¡Qué horror! Sí. Alegando que unas voces lo obligaron a hacerlo. Él siempre dijo eso. Un año después de la tragedia, la familia Lutz compró la casa y al ser un lugar de ensueño y al verla que la daban tan barato, pues la adquieren, ¿no? Claro. Pero solo soportaban en el lugar 28 días antes de salir corriendo. Las puertas dicen que se cerraban solas, aparecían ruidos todo el tiempo, olores muy feos, manchas por toda la casa y se sentía mucho frío. Otra de las cosas determinantes fue la aparición de Jody. Y esta Jody se hizo amiga imaginaria de las hijas del matrimonio Lutz. Y una de las hermanas asesinadas de la familia de Feo, o sea, es una de las hermanas asesinadas, Jody. Todo esto bastó para que la familia pues saliera huyendo, dejando todos sus bienes, o sea, quiero. Al día de hoy, esta elegante casa está en el mercado por una suma de $850,000. ¡Es enorme! Sí, sí, sí. Está increíble la casa, pero ¿quién la va a comprar? Aunque ahora su número es 108 de Ocean Avenue. Para que la gente no la asocie de primera mano con la historia. Pero eso ahora sí que eso es publicidad falsa. No, eso es mala onda. Sí, oye, eso es mala onda. Eso es quererte dar gato por liebre y una liebre bien rabiosa y salvaje. La debería de demoler. Pues sí. O sea, mira, demuelas la casa, construyes otra y la vendes. Aunque yo tampoco me iría a vivir, ¿eh? Y si sigue pasando cosas, o sea... No, lo más seguro es que van a seguir pasando cosas, porque dices que los demonios se quedan ahí. Sí, o sea, no basta con demolerla. Ah, no basta con demolerla, ¿no? O sea... No sé, yo no. Y por decir, ahí los exorcistas, los que son del Vaticano, ¿no han ido? No han ido. ¿No? No han ido. No se sabe que haya ido. Es que hay todo un rollo, ¿no? O sea, no ha de cumplir los criterios que exige el Vaticano para ir a hacer un exorcismo. Ah, okay. Y además los exorcismos del Vaticano, muy contrario a lo que piensa la gente, no es que van una vez y ya, ay sí, ya quedó todo. ¿No? O exorcizan a una persona con una sola visita y ya, ¿no? Es un proceso largo. Es un proceso muy largo, o sea, tendrían que estar durante mucho tiempo y quizás hasta años yendo continuamente a exorcizar y liberarla de todo lo que existe. Claro. Para que funcionara, digamos. Pero probablemente no cumplió con los criterios y nadie ha ido, ¿no? Sí, la inversión es muy grande y con el hecho, o sea, con el simple hecho de que no la habiten, pues la gente está fuera de riesgo, ¿no? O sea, no es como una persona si está poseída, no es como que la puedas dejar ahí, ¡ay, no pasa nada! Sí, Esta casa, mientras no la habites, no va a pasar nada. Sí, ciertamente. O sea, no, entonces pueden dejarla ahí, ¿no? Pueden tenerla como un asterisco, así de, bueno, sabemos que existe, pero
no pasa a mayores mientras nadie la habite, ¿no? Ahora, es cierto que todas las casas guardan sonidos. Sí, sí. Que se reproducen, obviamente, ¿no? Y eso no necesariamente significa que la casa esté poseída. Pero si tú te malviajas o eres muy miedoso, ¿no? Sí es posible que le añadas mucho de tu cosecha, ¿no? Entonces, sí, ok, hubo un asesinato tremendo en esa casa. Entonces, si tú te vas a vivir a esa casa y sabes que hubo un asesinato, ¿hasta qué punto te malviajas que tú mismo empiezas a proyectar una serie de cosas? Sí, sí, o empiezas a malinterpretar todos los sonidos que llegues a escuchar, a escuchar, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, también, o sea, es una cuestión también ya muy de la cabeza, ¿no? Que te juega malas pasadas. O sea, simplemente, o sea... Tú estás muy cómodamente en tu en tu casa, ¿no? Y de repente se oye un ruido, aunque no quieras y te asustas. Entonces, sí. Normalmente uno lo que debe de hacer es ir a investigar si algo pasó, ¿no? Porque la mayor parte de las veces hay una explicación. Sí, sí. Por decir, en nuestro caso siempre es, o sea, ahora que tiraron los gatos. Exacto. O el aire, aquí sopla mucho un vientecito así como... Okay, hasta el viento tiene miedo. Más o menos. Entonces, como es una casa que la forma en que está construida y todo, hace corrientes de aire muy fuertes. Sí. Entonces, eso provoca que se azoten las puertas... ¿no? Y que tire cosas. Que tire cosas y que haya mucha vibración de ventanas. Sí, sí, sí. Entonces, si estás medio paranoico y empiezas a... Sí, puedes decir... ¡Ay! Está embrujada mi casa. Sí, exacto. Pero no. O sea, no lo está. No está. No sé, sí, sí. Ok, bueno, vamos a pasar con la octava casa. Sí. La octava casa es la rectoría Borley en Reino Unido. Uh-huh. Es un ícono de las casas embrujadas en Inglaterra. Se dice que un monje y una monja fueron ajusticiados en el lugar como consecuencia de un amor prohibido. Prohibido que... Y Selena se presenta. Ajá. Años después se construyó en este sitio la rectoría, en la que comenzaron a ocurrir fenómenos que a ciencia cierta nadie pudo explicar si eran o no ciertos. Qué miedo. Sí, o sea, son de esas cosas que ya no puedes... O sea, es que eso es lo interesante, ¿no? Cuando no lo puedes explicar. Porque sí, como decíamos ahorita, ¿no? O sea... Aquí sabemos que el viento ocasiona muchas cosas, que los gatos tiran muchas cosas, entonces no, o sea, pronto descartas, ¿no? Dices, fue el viento, fueron los gatos, o sea, no pasa nada. Pero cuando ya descartas todo y siguen pasando cosas, eso es lo que es bien interesante de las casas, ¿no? Ah, sí, eso no es tan interesante, ¿eh? Es así como que da miedo. Pero bueno, ok, vamos con la novena, que es el Palazzo Veneziano, Cadario, en Italia. Palazzo Veneziano. Se dice que muchos de los que fueron sus propietarios murieron de forma extraña y en la bancarrota. Sí, joder. Su historia se remonta al siglo XV, cuando fue construida sobre el antiguo cementerio de los templarios. ¿Quién construye encima de un cementerio? Pues la mayoría. Ellos. Sí, sí, sí. No, es que es sí. Es que también. Sí, se. ¿Hasta qué punto sabían que era cementerio o no? O sea. Y ahora, si eres. Si, no te dicen si porque pudieron haber escarbado los casa, exhumado los cadáveres, llevarlos a otro lado y bueno, no debería pasar nada, ¿no? No. ¿Pero tú crees? Pero si no lo hicieron y simplemente construyeron encima, pues sí está bien. Yo dudo que hayan exhumado, o sea, realmente lo dudo. O sea, ¿sí? ¿Cuántas veces escuchas que las casas fueron construidas sobre un cementerio y de repente se encuentran un cadáver, ¿no? Sí, sí. Y entonces sí. Tienen que empezar a sacar todos los cadáveres que dejaron ahí. Sí, sí, sí. Sí, no, sí, no sí. Lo hacen. Entonces eso sí se presta a que obviamente suceden cosas muy extrañas. Sí. O sea, sí, simplemente sí. Las energías, ¿no? Sí, sí, sí. No, y estás perturbando el descanso eterno de esos... De esos pobres... De esos pobres almas, ¿no? Sí, no inventes. Ok, el décimo. Este es nada más y nada menos que es Castillo Bran de Rumania. ¿Qué crees? Este es el famoso, bueno, cuenta la leyenda, que es el famoso castillo del mismísimo Drácula. Ah, ok. Se sabe que perteneció a un hombre sanguinario llamado Vladimiro Tepes. Quien ajustició a miles de invasores otomanos empalándolos en los patios de este castillo, imagínate. Sí, está, o sea... El castillo es increíble, sí, está muy bonito, ya lo van a ver ustedes. ¿Quién sabe? No, sí se dice mucho que este hombre consumía sangre, ¿no? Sangre humana y un montón de cosas. Por eso no te vuelve Drácula.
No, pero es que ni tampoco. Vampiro. Eso ya son leyendas. Esos son. Por eso se dice. Yo no dije que sea cierto. Son mitos y leyendas. Porque, no, o sea, Vlad el Empalador, o sea, sí existió. Sí, sí existió. Sí existió, pero no, no por eso, o sea, consumía. O sea, lo que lo hizo famoso fue eso, empalar a sí, sus. Sí, que empalaba a sus enemigos y así y a la gente que que lo. O sea, porque él, o sea, la historia es más o menos que matan a su padre, o sea, traicionan a su padre, entonces él empala a todos los que traicionaron a su padre y o sea, para recuperar, o sea, recupera a la hora de recuperar las tierras que le pertenecían. Uh-huh. Entonces, pero no por eso ya consumía sangre, simplemente, pues sí, fue, o sea, fue una medida drástica. Sabe. Yo lo único que sé. Pero bueno, se dice que es que es el castillo. Es que se dice que ese era el castillo de Drácula. Sí, que no sé hasta, quién sabe, o sea, debe ser difícil porque hasta donde sé también quemó toda su ciudad o bueno, todo lo que... ¿Le pertenecía? Sí, por algo, sí, o sea, porque lo iban a, o sea, los otomanos lo iban a invadir y él quema todo y... Ay, prefiere quemar todo. Ajá. ¿No? Uh-huh, uh-huh. Prefiere quemar todo en lugar de ser invadido. Entonces no sé hasta qué punto sobrevivió el castillo a esos incendios, ¿no? Bueno, pudo haber no necesariamente sobrevivido como tal, pero ya después haberlo rescatado. Reconstruido. Uh-huh. Pues sí. Sí, porque en la foto que vamos a subir, uh-huh. O sea, que están viendo ustedes, más está bien. Está pasando por aquí, el castillo se ve bien. Ajá. Ah, pero okay. Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? O sea, yo creo que eso es toda no. Una historia. Acuérdate que los vampiros son extraterrestres. Ya vas a empezar con tus cosas. Ay, no, señor Dios, dame paciencia. Oye, no, todo no, lo que no, hemos no, estado no, aquí no, no, compartiendo no, no. Con nuestros amigos... Ok, vayamos con el onceavo. Ah, ese yo no sé francés. Château de Brissac. Uh-huh. No sé. Mieloré, Francia. Ok. Este lugar conocido como el gigante del valle de Loré. De Loré. Es el castillo más alto de Francia. Cuenta con 204 habitaciones a lo largo de sus 7 pisos, uh-huh. Que alojan un sinfín de galerías de retratos y una casa de ópera privada, ¿eh? Ay, qué padre. Para hasta 200 personas. Uh-huh. Fue una fortaleza construida por los condes de Anjou en el uh-huh. siglo XI, la cual el rey Luis XIII visitó en 1620. Ay, qué padre. A menudo visita el fantasma de la Dama Verde. A menudo visita el fantasma de la Dama Verde en español. Uh-huh. Quien tuvo un hijo ilegítimo del rey Carlos VII. Quien era en el siglo XV. Quien en el siglo XV la asesina. Nada más y nada menos que su esposo en el castillo, debido uh-huh. a sus infidelidades, ¿verdad? Claro. Usualmente se ven en él, a estas personas. La torre de la capilla con su vestido, la torre de la capilla es donde la ves a ella con su vestido verde. Como agujeros donde deberían estar, con agujeros en donde deberían de estar sus ojos y su uh-huh. nariz. O sea, en vez de ojos y nariz tiene agujeros. Sí, como un cráneo. Como un cráneo, exacto. Un cráneo, ¿no? En ocasiones se le escucha gemir alrededor del castillo, uh-huh. como la Llorona, ¿no? Actualmente, este popular castillo es un hotel que organiza eventos especiales como degustaciones de vino o mercados de Navidad. Ay, qué padre. Parece que los huéspedes no han escuchado esta historia o no les importa. Aquí eso se me hace bien interesante. Uh-huh. Si realmente hubiera algo... Los huéspedes se quejarían. Sí, aunque no la conocieras. Aunque, exacto. Sí, o sea, sí dirían, ¿sabes qué? Hemos visto, ¿sabes qué? Pasa esto. Seguramente todo fue una leyenda, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, seguramente, o sea, los asesinatos pasaron y las ajá. cosas trágicas pasaron, ¿no? Pero no necesariamente se quedaron penando las almas, ¿no? Entonces, ahora es tan grande que igual y ni te das cuenta. Sí, pues son 7 pisos, ¿no? Sí, o sea, es tan grande que igual y la esta dama verde está en el séptimo piso. En la torre. En la torre y bueno, la gente pues está en sus mercados navideños en lo que seguramente es la entrada y patios y cosas así, ¿no? Entonces no necesariamente conviven
¿no? Yo pues creo sí, ¿verdad? Ya puede andar deambulando ahí toda feliz de la vida y nadie la ve. Y nadie necesariamente la ve. Es tan grande el lugar que yo creo que sí llega a pasar inadvertida. Pues sí, es probable. Ajá. También. Que no, realmente no se presente. Y como no, o sea, yo creo que no tiene, ¿cómo se llama? Como una, o sea, como, o sea, no tiene la necesidad o la de estar molestando a las personas, pues yo creo que igual y ni se mete con ellos, ¿no? O sea, solamente vive ahí, digamos, o sea, está ahí atorada a lo mejor, pero no. Y es que, sí, y es sí. Que además te acostumbras, ¿no? O sea, yo trabajé en una escuela donde pasaban muchas cosas. Sí. Y llega un momento que ya te acostumbras, o sea, ahí trabajas, te gusta tu trabajo, te gusta el lugar porque la escuela era muy bonita, sin embargo pasaban cosas. Pero también es tan grande que, bueno, le pasa a la niña que está hasta allá en los patios de no sé qué, ¿no? Y tú no lo viste, ¿no? Nada más te enteras de que, ay, asustaron a la niña. No, sí, pero a mí sí me pasaron. Pero, o sea, no te pasaba nada que fuera realmente... Voy a salir corriendo de aquí, no quiero regresar, ¿no? Ajá. O sea, sí veías cosas o escuchabas cosas, pero finalmente era poca. O sea, después de los años que trabajé, pues fueron pocas las veces que... Realmente no fue tanto. No. Ah, ok. Ok. El doceavo es el fuerte Bangar, Rajasthan, en India. Sí. La fortaleza de Blangash... Es que está medio raro. Se conforma de murallas, palacios reales y templos con tres pisos para explorar. Uh-huh. Sin embargo, este no se terminó de construir, lo dejaron a medias. Okay. Se dice que el espíritu del mago Sinha y de la princesa Ratnavati rondan el lugar. Okay. La leyenda cuenta que el aceite encantado que él esperaba que le enamoraría la convirtió en una roca que se cayó y se destruyó. ¡Qué espanto! No antes, sin maldecir al palacio entero y condenar a muerte a sus habitantes sin ninguna esperanza de renacer. También dijo que si alguien intentaba construir un techo para el fuerte, este se derrumbaría. Hoy en día, el fuerte de Vanguard es un lugar arqueológico conocido como la Casa de los Fantasmas, que pueden visitarse con un guía solamente de día. Pues los lugareños están convencidos de que quien pase la noche entre las ruinas nunca más será visto. No será. No, pues ¿cómo se dice? ¿Tú no irías? No, iría pero de día, o sea, no le jugaría... Al vivo. Al vivo, ¿no? O sea, sí iría. Y sí, es que es lo que yo no entiendo, ¿no? Hacen todas sus visitas... Y y van de noche y luego les pasan ni cosas, no regresan, lo que tú quieras. Pues vas de día, puedes ir de día, lo conoces. Sí, pues sí, es de día, lo conoces. Pero es que también ellos, o sea, la gente que va de noche, o sea, realmente quiere experimentar en carne propia si es verdad o no. O sea, sí. ¿Pues sabes qué es lo que pasa? Que la mayor parte de las personas que hacen eso ni siquiera están preparadas para lo que puedan no, ver. No, yo no dije que estén preparadas, simplemente dije que quieren, ¿no? Tienen esa ansiedad por ver algo... Algo paranormal, algo fuera de este plano, ¿no? Entonces, pues se avientan a la aventura, ¿no? Yo no digo que esté bien, yo no lo haría. O sea, yo iría de día, o sea, con... Porque además muchos lugares aún de día se ven cosas y pasan cosas. Sí, o sea, es un error pensar que solamente en la noche sucede. Sí, sí, sí. Sucede a ¿dónde espantan? Espantan a cualquier hora. Sí. No, no tienen horario. No tienen horario, sí, sí, sí. No es como que digan, ah, ya pasaron las 7, ya vamos ya podemos, a empezar. Ya podemos salir. Empezar. Ah, si no inventes, salir. O sea, no. Bueno, pues vamos. Pero yo creo que sí, o sea, como que, cuando oscurece, sí intensifica las cosas. Ah, bueno, sí, porque el no ver hace que todo se vuelva más terrorífico y tú te vuelves más vulnerable. Sí, eso sí. No, olvídalo. Ok, el treceavo. Sí. Este es el Hotel Banff Springs en Alberta, Canadá. Uh-huh. Este es un castillo en las Montañas Rocosas que solía ser un castillo de barones escoceses. Uh-huh. Una novia, lo que pasó ahí es que una novia se cae por las escaleras y se rompe el cuello. Pobrecita. Obviamente. Se convierte en el fantasma del castillo. Ahora, a menudo se le ve por el salón del baile con la... Ah, bueno, es que lo que pasa es que esta mujer se prende su vestido. O sea, se prende en llamas. Entonces ella corre, se cae, se mata.
¿Pero por qué se prendió el vestido? No, pues eso no te lo explican. Entonces dicen que en el salón de baile, dijo, se le ve con el... Hola, con el... yo soy la princesa de no sé dónde. Y esto es Jackass. Y se echó a correr. Déjame decirte que esto es todo un rollo. Porque luego buscas las historias de los diferentes lugares en diferentes partes, ¿no? Claro, las estás buscando en diferentes partes para tratar de encontrar lo que esté mejor explicado. Sí, 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 lo que tengamos. Y aún así te encuentras cosas que dices, ¡ah! ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Ajá. Explíquemelo después, que no, otra vez porque no entendí. Pero uh-huh. Bueno, la idea es esa, o sea, la muchacha se iba a casar. Ya estaba vestida de novia, se prende, no sé si con una vela o con qué rayos se prende su vestido. Ella cae por la escalera y se rompe el cuello. Sí, en el miedo, en el... Sí, 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 en el ataque de pánico. Exactamente. Corre hacia una escalera. Entonces, a ella se le ve en el salón de baile del lugar... Con las llamas que vienen de la parte superior de su... ¡Ay, de la parte superior de su vestido! ¡Qué mala onda! Sí, sí, sí. Además, dice que también... ¿Qué? No, pues es que las velas no es como que estén en la parte inferior. O sea, las velas están en lo alto. Y se prendería el velo, ¿verdad? Yo creo que se prendió un velo y de ahí se prendió todo, ¿no? El velo. Bueno, sí, puede estar. Sí, el velo, perdón. Sí, pero puede estar lo aquí y lo de acá. Sí, sí, sí. A menudo se le ve por... No. Además, una familia fue asesinada en la habitación 873. Ah... Desde entonces lo que hicieron con la habitación, ¿por qué no? Fue tapada con ladrillos. O sea, la tapearon. Vale. Sin embargo, se puede ver a la familia en el pasillo fuera de la habitación. Sí, claro. Por si fuera poco, también se vislumbra el fantasma del Botones que trabajó para el hotel en los años 60 y 70. Actualmente gusta de ayudar a los huéspedes a subir a sus habitaciones, pero al intentar darle propina o hablar con él, Sam Macaulay desaparece. Ay, qué chistoso. ¿Qué ese chistoso? Por decir, ese no tiene nada de ese malo, es, ¿no? Ese es un fantasma muy amigable. Ajá, sí, que se quedó repitiendo su tarea y se quedó apegado a su trabajo, ¿no? Yo creo. Qué chistoso. Uh-huh. Pero sí, ese de tapear, ¿no? O sea, también esta escuela que les digo, tapearon zonas, ¿no? Había zonas que estaban... Que estaban tapeadas uh-huh. por varios o sea, incidentes. Alguna razón debe de tener, o sea, se me hace bien loco, pero uh-huh. bueno. Es que bueno, la escuela en la que tú no trabajaste, puedo. No la vamos a nombrar, pero es una escuela muy famosa en la colonia industrial, que fue internado, pero bueno, se dice que tiene muchos secretos, son no solamente los fantasmas, ¿no? O sea, se dice que tiene muchos secretos. Bueno. Algún día deberíamos de hablar de ella, no sé cómo le podríamos hacer, pero algún día deberíamos de hacer. Es que hablar de esta parte macabrosa, como dirían uh-huh. los de leyendas legendarias, uh-huh. yo creo que es difícil porque es un lugar que está considerado patrimonio nacional. Exacto. Entonces, yo creo que sería un lío meterse a hablar de un lugar que está considerado patrimonio nacional. ¿Por qué está considerado patrimonio nacional? Porque el edificio es muy bonito. La escuela realmente su arquitectura. Es muy bonito. Sí, sí, sí. Está protegido por... Es un lugar bello para trabajar. O sea, te sientes muy bien. Uh-huh. Tú estando ahí adentro, hace cuenta que estás en otro mundo. Sí, sí, sí. No, o sea, te da una sensación muy especial. Además de que sigue funcionando como escuela. Entonces sí, sí, sí. Y es sencillo. Una buena escuela. O sea, no hay por qué. Por eso no la nombramos, porque para qué estarle... Haciendo mala fama, ¿no? Solamente comentamos, bueno, las cosas que ahí pasaban y que pues sí, también tenían zonas ahí medio raras, ¿no? Raras y medio clausuradas. Pero pues no creo que sea la única escuela, debe de haber muchas otras escuelas que también tienen historias. Las escuelas más viejas, sobre sí, todo. Sí, las viejas, ¿no? Sí, 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 sobre todo las escuelas que tienen muchos años, ¿no? O sea, que tienen más de, pues no sé, 100 años, ¿no? O sea, porque uh-huh. esta escuela debe tener más de 100 años. Sí, ya tiene más de 100 años. Más de 100 años. Entonces, o sea, escuelas que tienen ya bastantes, o sea, el siglo. Sí, ya no inventes. Ok, vamos con la 14ª. Ajá. Esta se encuentra en la isla de Poveglia, en la laguna de Venecia, entre uh-huh. Venecia y Lido. Esta pequeña isla es un lugar donde los habitantes huían para buscar refugio de los invasores. O sea, ahí uh-huh. se iban cuando llegaban los invasores. En el siglo XIX, los venecianos infectados por la plaga bubónica, uh-huh. por la peste bubónica, fueron enviados ahí para darles muerte y quemarlos en hogueras. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, la o sea, humanidad, ¿qué es eso? Esa es la verdad de la humanidad y esa es la verdad del ser humano, somos una basura. ¡Qué horrible! Sí, pero sí. Bueno, este lugar, tú pronuncia. Poveglia.
también fue utilizado como manicomio en el siglo XIX, encima. Uh-huh. O sea, ¿cómo no quieren que haya vibras extrañas? Uh-huh. Donde los pacientes eran torturados. Imagínense. Sí, bueno, sea, es que... O sea, actualmente no digas nada. Actualmente sí. La isla de... Poveglia. Se dice llena de fantasmas y que está maldita por todos los espíritus insalubres. ¿Por qué? Ya que tienen que ver lo insalubre, simplemente espíritus. No. Espíritus que murieron en agonía, en dolor, en muchas condiciones que no debieron. Sí, que ¿no? Fueron torturados, sí, fueron y torturados. Asesinados feamente. Sí, sí, sí. Entonces que se escuchan sus gritos, obviamente se ven sombras. Uh-huh. Y bueno, los visitantes refieren un sentimiento opresivo de maldad en cuanto llegan a la isla. Yo creo que más de maldad debe ser de un sufrimiento atroz. Es que sí, yo creo que eso es lo que te oprime realmente, uh-huh. El sufrimiento, sí, que se ha de palpar en la isla. Sí, yo creo que sí. Un empresario compró la isla, sin embargo, esta permanece totalmente abandonada. Uh-huh. Y si algún viajero curioso quisiera conocerla, pues tendrá que arreglárselas para ir solito, porque no hay nadie que vaya a la isla. En Venecia, o sea, nadie va. Te quiere llevar. No. O sea, tú tienes que alquilar un bote e ir solo, ¿no? No, uh-huh. Yo no iba. No, yo no iba tampoco. Ok. Vamos con la quinceava. La Torre del Fantasma, en Argentina. Ajá. Ahí es... Y también está... La foto está muy bonita. Está muy bonita, la torre. Uh-huh. La casona de la Torre del Fantasma se ubica en el barrio de Boca, en Buenos Aires. Uh-huh. Cuenta la leyenda que una chica llamada Clementina cayó por el balcón de la torre. Al revelar las fotos, la periodista captó unos gnomos en la pintura principal que en la realidad no se vislumbraban, por lo que buscó a la dueña de la casa, quien atestiguó que en la torre vivían seres extraños y violentos. Actualmente los dueños escuchan voces en el lugar y además sus pertenencias desaparecen. Sí, está feo. Fea. A nosotros sí nos pasa eso, que nuestras pertenencias desaparezcan. No sé si por seres extraños o por... Tenemos manos 8 hábiles. Gatos. O sea, tenemos 8 gatos que son... Todavía estoy esperando mi billete de 100 pesos que se lo llevaron. Y... Yo insisto que no sé. Bueno, sí, es que... Pues sí, es que con 8 gatos es bien difícil. Pero bueno, también hay objetos más grandes que desaparecen. ¿Cómo como qué? Libros. Ah, sí, es extraño. Hay es cosas extraño. De repente extrañas que suceden, pero te metes a un montón de rollos, ¿no? Te metes al rollo de los mundos paralelos, ¿no? Sí, sí, sí. Que igual ajá, hay un momento en donde... Se cruzan los planos. Se cruzan los planos, entonces desaparece porque ese libro fue llevado a otro plano, bueno, porque se confundió de qué plano estaba siendo tomado, ¿no? Sí. Pero ya te metes así como que drogas bien densas en la cara, adentro de tu cuerpo, y estás pensando cosas que... Que no. Pues ya ves que mucha gente cree en los duendes, en los gnomos, sí, y sí, todo esto. Yo tuve una maestra de arte que creía en duendes y tenía sus... Ya sé, es que hubo un tiempo, no sé, o sea, principios de los 90, que vendían los gnomos, ¿no? O sea, unos gnomitos como este tamaño de tela, o sea, de tela y plástico, porque las caras eran de plástico y las manitas eran de plástico, pero los cuerpos eran de tela. ¿Y los que vendían en los 2000? ¿Te acuerdas que ya no eran de tela? Ya eran unos gnomos de este tamaño. Ajá. Uh-huh. Y que no eran precisamente bonitos, eran feos. No, ay, con acuerdo. Todo el respeto que me merecen. Pero bueno, esta maestra les tenía mucha... O sea, creía en ella, en que existían y en que estaban... O sea, en que estos gnomos que ella tenía, o sea, tenían vida. Tenían vida. Entonces les ponía vino. ¿Qué es que es lo que se supone que debes de hacer? Les ponía vino, les ponía comida y nos contaba... O sea, que si eran reales, que estaban, ¿Y les contaba eso? Sí, sí, no, sí. No, pues sí, luego sí. Por eso las despiden. No, no, era maestra privada, no era... Ah, era maestra privada, no, okay. Era la pura buena onda. Ah, sí, pues ahí sí podía decir lo que... Sí. Bueno, salvo que ustedes le contaran a los papás y entonces ya... No, ya después, por razones económicas dejamos de verla, ¿no? Pero sí era bien buena onda y creía fielmente en sus gnomos y les ponía su vinito y platicaba con ellos y... Muy extraña la maestra, muy muy en esa onda de las hadas y los gnomos. Yo tuve pacientes que sí traían, y te digo que en los 2000 que ya eran diferentes, ya eran todo, digamos, todo cerámica. Ajá.
Oye, sí tenían y les daban todo lo que necesitaban, ¿no? Tenían su altar, pero sí su espacio. Sí, exacto. En donde les colocaban todas las cosas que ellos podían querer. Querer. Y sí, o sea, con la idea de que tenían vida. Sí, exacto, que tenían vida y que convivían con ellos. Eso es difícil, recuerden que soy psicóloga. Ay, de vez en cuando trabajo como psicóloga, entonces sí es extraño oír esas cosas. Sí. No quiere decir que no crea que pueden existir. Sí, pueden existir gnomos, pueden existir duendes. Uh-huh. O sea, un día amaneces con que los pitufos son demoníacos, ¿no? O sea, toda mi vida me encantaban los pitufos, ¿verdad? Y un día amaneces resulta que son demoníacos, ¿no? Y dices, no, bueno, todo es posible, pero, bueno, ¿qué voy a decir? Total, esta mujer la aventó un gnomo y se murió. Y se murió. La aventó un gnomo, che. Ok, vamos con la 16, que es el lugar se llama Loftus Hall, en Irlanda. Está ubicado este lugar en el condado irlandés de Wexford. Uh-huh. La historia dice que Loftus Hall perteneció a la familia Redmond en 1345. Uh-huh. Y un día Ana, una integrante de la casa, le abrió las puertas a un desconocido que solicitaba ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? O sea, yo creo que yo ni balbuceaba y ya me habían dicho, no le abres la puerta a nadie. Sí, 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 sí. O sea, yo creo que es de las primeras cosas que te enseñan. Que te enseñan, en la vida. ¿No? Bueno, pero bueno. Sí, sí, sí. Pero yo también, yo creo que tiene que ver mucho con el lugar que en donde nacimos. En el que naces, sí. Sí, porque sí, en lugares más por decir, hay lugares en... En la provincia, en otros países, en Canadá. Que no son cierran muy amables, las llaves, ¿no? Sí, que no cierran las puertas. Que las tienen sin seguro hasta la noche, ¿no? O sea, porque saben que no pasan muchas cosas, entonces tienen como esa confianza de que no hay ladrones o no hay cosas, o sea... Pues aquí no hace años, aquí en Aguascalientes, eso se acostumbraba mucho. O sea, tener la puerta abierta. Y no pasaba nada, ¿no? Porque además por el calor, o sea, la tienes abierta para que fluya el aire, ¿no? Entonces es algo que sí, yo sí creo que tiene que ver con el lugar que nací. Nosotros nacimos en la Ciudad de México, un lugar donde, o sea, no puedes todo confiar pasa en nadie, ¿sí? O sea, uy, no qué puedes cosa. Confiar. Entonces... Pero no dejen de visitarla, amigos. No, es una ciudad hermosa, vale la pena. Sí, sí. Pero no confíen en nadie. No. Mucho ojo, Viviana, muchos años. Sí, no confíen en nadie. Ok, bueno. Después de que le dieron de comer y acompañarlo, sí, ella se percató que el hombre tenía una pierna de caballo. Ay, no. Símbolo que indica que era un monstruo. Uh-huh. Sí, ya sabes que siempre que tú... Si tú te agachas y le ves a alguien que tiene la pierna de caballo, sal corriendo. Pero bueno, sal corriendo o sea... ¿Hasta qué punto, si lo tratas bien, si eres amable con él, pues, es como lo la leyenda del charro negro, ¿no? Que si no aceptas nada, si dejas que te acompañe, no te pasa nada. Sí, pero si aceptas algo de él, ya la molaste. Ya la molaste. Yo creo que, si tú reaccionas mal al darte cuenta de eso, uh-huh, sí, todo puede pasar. Si no reaccionas mal, quién sabe, o sea, no uh-huh lo sabemos. Pero dime si puedes reaccionar bien si te das cuenta que una persona tiene una pierna de caballo. No puedes reaccionar bien. Pues no sé. No quiero verme en ese caso y saber cómo reaccionaría. No, yo tampoco quiero, pero a lo mejor tendríamos que estar preparados para eso, ¿no? O sea, ¿qué tal que algún día y si reaccionas mal, pues te va peor que si reaccionas bien, ¿no? Ahorita no hace falta que me digas, como vivimos en un lugar en donde se dice que hay brujas, entonces yo tengo que estar preparada para ver una bruja, ¿no? ¿Qué tal que sí? No. Vamos a hacer un especial de brujas. Bueno, pues tras la visita, él escapa. O sea, obviamente yo creo que hay toda una reacción. Él escapa y deja un agujero en el techo. Y entonces lo que pasa es que la mujer muere después de pocas horas por el asombro que le ocasionó. Decía, del shock, de la impresión, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora se dice que el espíritu de Ana, de esta persona, circula por las habitaciones y se dice que la casa está embrujada. No lo veo así. Sí, eso como que no tiene mucha relación, ¿no? No, o sea, como que no te explican entonces por qué fue esta persona, o sea... ¿Qué tiene que ver que tiene que ver una cosa con otra? O sea, sí, no. Como que no, le falta un poco más a la historia. Sí, efectivamente. La casa número 17 que vamos a hablar se llama la Casona Du Bois, en Chile.
En la comuna de Quinta Normal, en Santiago de Chile, está la casona construida por un ingeniero francés, Andrés Dubois. O sea, yo no sé francés. Actualmente es un centro cultural con una peculiar característica que hace que sus visitantes salgan corriendo. En ocasiones se encuentran a una niña que los asusta. Qué peculiar. Además aparecen siluetas, cortes de luz y un extraño olor. Claro. Los vecinos afirman que se ve la silueta de una mujer en el tercer nivel del set, quien podría ser la fallecida esposa de... de André Dubois. Aunque no está claro si él fue quien cometió algún tipo de maltrato contra ella. O sea, no se sabe mucho. No se sabe. No, simplemente, o sea, no saben cuál es la historia realmente. O sea, un día simplemente se murió toda la familia, se puso a la venta y así, ¿no? O sea, hasta que terminó siendo un centro cultural. O sea, realmente no saben qué es lo que pasó. Qué feo. Está feo. Eso está peor. Ok, y vamos con la última casa del día de hoy, que es la Hacienda Myrtles en Estados Unidos. Se dice que en esta casa de Luisiana habitan 12 espíritus. Ay, no, bueno. Entre ellos tenemos a una empleada, y luego en Luisiana, donde hay tanto vudú y tantas cosas. Se dice que en esta casa habitan 12 espíritus. Entre ellos tenemos a una empleada que fue ejecutada por presuntamente envenenar a uno de sus patrones. Y el de William Drew Whitner, uno a uno de los dueños posteriores de la propiedad en el siglo XVIII, fueron asesinados y ahora rondan por la casona. A ver, me perdí. O sea, una de las empleadas asesina a uno de sus patrones, lo envenena. Ah, sí, bueno, uno es ella. El otro es William Drew. Y luego, todos los demás que fueron asesinados y que ahora son los que rondan la casona hasta lograr ser 12, ¿no? Sí. Actualmente es un hotel en el que los huéspedes afirman que las cosas cambian de lugar e incluso se escucha música proveniente del piano sin que nadie lo toque. Eso es hasta un cliché ya. Sí. Eso de que el piano esté tocando y no es nadie. No, y obviamente eso es, o sea, se puede hacer sin... O sea, ahora todavía más... O sea, siempre se ha podido hacer. O sea, tiene mucho tiempo que se puede hacer que los pianos toquen solos, ¿no? Exactamente. O sea, bueno, yo no digo que no pueda suceder. O sea, sí sucede. ¿Sabes qué sería lo interesante? Que realmente cada vez que tocan fuera una pieza improvisada. O sea, que nunca fuera la misma pieza. O sea, que siempre escucharas algo diferente, ¿no? O sea, yo creo que eso sí sería... Ahí sí lo creerías, ¿no? Que realmente un fantasma está improvisando en el piano porque era su pasión, ¿no? La música, ¿no? Y entonces siempre está tocando algo raro, algo que ni siquiera es una composición conocida, ¿no? O sea, simplemente... Y yo creo que eso tendría más que es raro, ¿no? Que no puedes determinar realmente si es falso o no. Pero si siempre toca lo mismo. Ay, sí, ¿no? Ay, sí, qué coincidencia. Pero no se sabía otra melodía. Ajá, no sabía otra, ¿no? No sé, o sea, son cosas así medio raronas, pero no te alcanzan a ¿cómo se llama? A convencer de que realmente pudiera estar sucediendo algo. Sí. Porque además había mucha esclavitud en ese entonces. Entonces normalmente... Sí, por supuesto. Culpaban. Si les pasaba algo, los patrones siempre eran los esclavos. ¿No? Obviamente. O sea. Así que bueno. ¿Quién sabe si realmente las cosas son como pensaron? Como dicen ser. Si realmente no estaban sucediendo otras cosas ahí por las cuales los diferentes dueños fueron asesinados, ¿no? Porque qué casualidad que a todos los asesinan. Ahora, no dice que fueran asesinados de causas sobrenaturales. No. O sea, que murieran por causas... Que murieran, no asesinados, perdón. Que murieran por causas sobrenaturales, sino que fueron asesinados. Sí, o sea... Imagínate todos los que fueron asesinados rondaran los lugares. No, bueno, pues, o sea, para empezar, todas las personas que murieron en guerras, ¿no? O sea, que mueren en las guerras, en las revoluciones, todos esos lugares, pues. Habría mucha gente, ¿no? Obviamente. Sí, habría muchos fantasmas. Y no sucede así.
No, qué bueno, imagínate. Estaríamos llenos de fantasmas, qué horror. No, sí. O sea, en todo el mundo, salvo, bueno, no precisamente todo el mundo, pero en muchísimos lugares, ¿no? Uh-huh. Se han dado algún tipo de conflicto armado. De conflicto, sí. Uh-huh. Entonces, en todos esos lugares ha habido muertes. Entonces, si se aparecieran los fantasmas de todas esas personas que han muerto, habría muchísimos lugares sobre la faz de la tierra donde espantarían. Donde ¿no? espantarían, sí, sí. Pero, y no solo casas, ¿no? O sea, parques, terrenos baldíos, calles, o sea, sería más variado que solamente casas, ¿no? Uh-huh. Solamente lugares habitados. O sea, sí tendrías que ir por la calle y ver cosas, ¿no? O sea, uh-huh. Así, la cuestión es que, por ejemplo, ve, en la Ciudad de México hay todavía hay como otras casas, ¿no? No sí, muchas. Sí, hay muchas. Pero en una ciudad tan grande, 4 o 5 casas en las que dicen que hay fantasmas, pues no es nada, ¿no? No, no es nada. No, pero no hay, a la vez, en muchas casas que suceden cosas, nadie lo dice. También. Porque nadie te va a creer, porque no vas a comentarlo con las personas. O porque tú mismo no lo crees, ¿no? O porque tú no le das crédito, aunque sí uh-huh. estés viviendo cosas que son muy extrañas. Uh-huh, uh-huh. Tú mismo no crees en esas cosas y bueno, las descartas, ¿no? Entonces, ni siquiera la compartes, ¿no? Entonces, no te das cuenta de esas cosas. Otra casa que me vino a la mente ahorita fue la famosa Casa de Cañitas. Ah, la Casa de Cañitas. Pero ya ves que... híjole, es que es también una controversia entre que sí es real, no es real. O sea, ¿qué onda, no? Ahí con la Casa de Cañitas, ¿no? O sea, si solo lo hizo para hacerse famoso o si sí pasaron... Pues muchos dicen que no pasó lo que él dice. Ajá. Porque analizando lo que sucedió, no tiene sentido. Uh-huh. O sea, ya haciendo casi como que un análisis más... Más amplio. Más detallado, ¿no? Uh-huh. Los de Leyendas Legendarias tienen todo su programa sobre cañitas y te explican muy bien y además detestan a Carlos Trejo, lo detestan, lo cual yo estoy completamente de acuerdo porque el tipo sí, es insufrible, deja mucho que desear, ¿no? O sea, es prepotente, es grosero, es todo lo que te puedas uh-huh. imaginar. Y no le crees, ¿no? O sea, nada más lo escuchas hablar y dices, ay, por favor. Sí. O sea, sí, si tienes tantito así de cerebro, no le puedes creer nada a lo que está diciendo. Y no porque no existan esas cosas o porque no te puedan espantar en algún lugar. O sea, eso sí puede existir. Sí. La cuestión es que él es un vividor. Sí. O sea, queda claro que es un vividor. Sí, sí, sí. Sin embargo, ¿no? Entre son peras y son manzanas, ¿tú entrarías a la Casa de Cañitas? No. Pues no, porque entre son peras y son manzanas, no vas a cometer la tontería de meterte a un lugar donde dice que pasaron muchas cosas muy desagradables, ¿no? Exacto. O sea, que hubo hasta exorcismos, que hubo un demonio, que se murieron las personas, o sea, no vas a meterte a arriesgarte, sí, ¿no? Arriesgarte, sí, sí, sí. O sea, no lo vas a hacer. Pero el cuate es un mentiroso. Sí, es un mentiroso de lo peor. Y que solo busca estar, o sea, ahora sí que en la mira pública, ¿no? Y de eso, o sea, hacerse famoso, o sea, de mala manera. O sea, no por cosas realmente legítimas, ¿no? Ahora, cabe la posibilidad, porque también, o sea, uno se acostumbra a pensar en todas las cosas, ¿no? Cabe la posibilidad de que sí le hayan sucedido muchas cosas sobrenaturales, pero... Ahora ya simplemente, o sea, no ahora, sino que lo haya utilizado, ¿no? Para sacar provecho. Para sacar provecho y pues entonces ya pierde toda la credibilidad. Sí, 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 sí. Y no porque no hayan sucedido, ¿no? Uh-huh. Simplemente que ya no le vas a creer, ¿no? Exactamente. Pero bueno, a lo que yo voy es que seguramente hay muchos otros lugares... Que ni siquiera conocemos, que ni ¿no? siquiera que conoces. Ni siquiera nos damos uh-huh. cuenta. Ah, también se hablaba mucho, por decir, de los edificios de Tlatelolco. No, sí, que ahí dicen que asustan. Que asustan feo, o sea, y no solo, o sea, también, o sea, no solo en los edificios como tal, sino en las áreas públicas, ¿no? O sea, de Tlatelolco, porque muchas de los, o sea, donde se cayeron los edificios, se convirtieron en... Pero nada más se cayó Nuevo León y nada más cayó Nuevo León, ¿no? No, se cayeron dos, ¿no? Bueno, no sé. O sea, yo recuerdo uno. Por el sí. Nuevo León. Nuevo León. Que ahora no me acuerdo. Y ahora incluso es un... Bueno, la última vez que fui era un huerto sustentable. Ajá. O sea, esa fue la última vez que yo fui a
a Tlatelolco y expresamente a donde estaban. Creo que fue ese y otro más pequeño, no sé, ya no recuerdo. Ya no recuerdo bien, sí. Pero de todas maneras se habla de... Porque además no solo sucedió esa tragedia. No, también la del... La de los estudiantes, ¿no? Entonces, en el 68. Se dice que todavía se oye correr a los estudiantes por algunos pasillos de los edificios. Sí, la zona de Tlatelolco en la Ciudad de México son multifamiliares, ¿no? Son muchísimos edificios y donde habita mucha gente. Mucha gente. Porque no sé cuántos pisos tendrá cada edificio, pero tienen muchísimos departamentos. Sí. O sea, habitan muchísimas personas, tiene muchas zonas comunes, ¿no? Sí. Y lo hace una zona bastante grande. Y donde pasa cualquier tipo de cosas, ¿no? Pues, y tiene mucha historia, ¿no? Porque no solamente la de los estudiantes y el terremoto, también hay cosas prehispánicas, ¿no? O sea, no prehispánicas realmente, o sea, de la conquista más bien. O sea, también hay tragedias ahí de la conquista, ¿no? O sea, pero hay ruinas. Sí, hay ruinas prehispánicas. Hay cosas que se dieron cuando la conquista. Tiene mucha historia. Mucha historia esa zona. O sea, la zona de Tlatelolco, ¿no? Entonces... Es una zona donde dicen que pasan muchas cosas, ¿no? Dicen que pasan muchos avistamientos paranormales, sustos y ruidos, ¿no? Digo que yo lo que sabía era eso, ¿no? De los estudiantes que se siguen oyendo, cómo corren por los pasillos, cómo gritan por ayuda y cosas así, ¿no? ¡Qué miedo! Sí, es una zona... Y la verdad sí es Impactante ir de noche más, ¿no? O sea, no, yo no iría de noche. Sí, es de los lugares que no iría de noche. De día, la verdad es que nunca he ido. No. Yo he ido mucho, yo he ido muchas veces. He ido a las ruinas, he ido a edificios, Llegué ahí algún día cuando estaba el edificio de Relaciones Exteriores. Sí. Estaba ahí en Tlatelolco. Sí. Llegué a ir. Ahí llegaste a ir. Yo fui cuando ya lo cambiaron a Centro Cultural también. No. O sea, fui al Teatro Ferrocarrilero, que también estaba que ahí. Está también ahí en la zona. En la zona de Tlatelolco. Pero no. Yo fui a visitar varias zonas de Tlatelolco, o sea, de sus áreas comunes y de. Incluso también alguna vez fui a uno de los edificios por una persona y. O sea, varias cosas. No. O sea, sí, conviví mucho con Tlatelolco. Pero sí, es un lugar raro y además también es un lugar como que entras a otra época. Sí, regresas a es un lugar extraño, también es una de las cosas por las que yo nunca fui, porque me da una sensación extraña el lugar. Sí, cuando caminas por ahí, o sea, como que cambian los tiempos, como que no estás, o sea, como que regresas al pasado, ¿no? O sea, quizás no nada más lo dices tú, muchas personas lo dicen. Entre la arquitectura, entre los lugares que ya están construidos, o sea, como los 60s, ¿no? Como si te transportaras a los 60s. Ajá. Sí, es una cosa muy curiosa. No sé en qué época se construyó Tlatelolco. Tlatelolco, no. Pero a mí me da la impresión que es como si te transportaras a los 60s. Sí, yo siento así a esas épocas. Y bueno, cuando entrevistan a personas que viven ahí, te hablan de eso, de costumbres, de tipo de tienditas, del tipo de cosas que venden, las cosas que se hacen. Sí, no son como de la época, ¿no? No, sí son de otras épocas. De otras épocas. Qué curioso que hagan eso. Sí, porque tienen sus propios supermercados allá adentro. Sí, tienen mini mercados, ¿no? Uh-huh. Sus propios restaurantes. O sea, hay muchas cosas que... O sea, lo hicieron para que no tuvieras que salir. O sea, tienen papelerías, tienen sus centros de copiado, luego ya de computadoras. Sí, sus cafés internet. O sea, ya fueron así. O sea, era para que todo no tuvieras que salir y lo pudieras adquirir ahí. Sí. Lo que necesitaras. Entonces, Incluso hay cines ahí. O sea, está padre y está raro. O sea, es una zona muy rara de la Ciudad de México. Muy extraña, pero muy padre. Pues así, sí. Te digo que donde se cayó el edificio, pues ahora es un huerto, ¿no? Entonces puedes ir y pedir. Pero también sí está bien y qué bueno que hicieron el huerto, pero también esa historia fue muy triste, ¿no? Mucho dolor, mucho sufrimiento. Claro, o sea, sí. La gente que tardó en morir, ¿no? Porque no se murió luego. Sí. Tardaron en morir. Los que rescataron, pues qué padre. Ajá. Uh-huh. Sí, por eso decíamos que hay mucha tragedia en esa zona, ¿no? O sea, desde tiempos modernos hasta tiempos
antiguos, ¿no? O sea, es una zona marcada por la tragedia. Sí, es impresionante. Pero es lo que comentamos, ¿no? O sea, hay muchas otras casas que deben de, y muchas zonas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, cuando te pones a investigar, pues sí, o sea, van a haber muchos lugares en donde pasan y aparecen, suceden cosas extrañas, escuchan ruidos, porque al final del cuentas, ¿qué tanto? Volvemos a los ecos, ¿no? Sí. Se quedan grabados todas esas cosas, los sonidos, que dicen que son cíclicos, ¿no? Sí, se sí, repiten sí. en forma cíclica. Entonces, ¿te puede tocar? Uh-huh. Estar ahí. Y a lo mejor ni siquiera es que te estén, que haya alguien que te esté espantando, es un sonido que se escucha y que se repite cada X tiempo. Sí, sí, sí. No sé, o sea, son cosas extrañas, pero no me gusta verlo. Pues no, pero bueno, por decir, ya habíamos contado en el episodio de historias con Karen del señor Levín y el sonido de la casa, sí. ¿No? Sí, o sea, sí, es algo que yo tengo que... muy claro, es un eco, o sea, al final cuando eso es un eco. Y que realmente nunca lo veías, o sea, no veías nada, ¿no? O sea, simplemente oías la mayoría de las noches ese golpe, ¿no? Donde caía ese señor. Y ya no podías decir, ah, pues son los gatos, ¿no? Pues si tienes a los gatos dormidos contigo. Pues no, además el sonido sí era como de un bulto, o sea, un cuerpo. O sea, sí se oía grande. Claro. Ajá. Se oía claro el sonido. Pero por eso te digo, cada casa puede tener sus propios fantasmas, ¿no? Sí, los ruidos. Y a mí lo que se me daría así como que bien feo serían los olores, ¿no? Esos olores de azufre y todo eso cuando se asocian con cosas demoníacas, exactamente. ¿No? Eso es lo que ya no está nada padre. Sí, sí, sí. Aunque primero revisen que no sean fugas de gas. Sí, tú insistes con tus fugas de gas, pero ciertamente pueden ser fugas de gas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, hay muchos lugares a los que les encanta y puedan ir a alguno de estos lugares, pues... Háganlo con cuidado. Pero no lo hagan de noche, no vale la pena. Ni se pongan a hacer investigaciones submarinas, eso no vale la pena. No vale la pena, o sea. Investigaciones submarinas, ¿eso qué tiene que ver con esto? Me refiero a que vayan y traten de hacerlo así todo macabro, ¿no? Para ver, vivir la experiencia y todo eso, no. Ajá. No. Toda la luz del día, todo por acá, o sea, bien. Ve y conoce el lugar y todo. ¿Para qué quieres encontrarte al muerto? Sí, no tiene que ser. O sea, ve cómo es el lugar, cómo era. Imagínate las cosas, pero ¿para qué quieres verlas? Sí, sí, sí. Otro lugar que, bueno, ya demolieron, ¿no? Pero que mucho tiempo fue de esos sitios macabros en la Ciudad de México fue el hospital psiquiátrico de... ¿El de San Rafael? San Rafael, que incluso hicieron una película, ¿no? Sí, ese lugar sí, o sea, ya cuando dejó de ser la clínica y que ya no se quedó como el edificio abandonado. Sí era macabro, armado. Macabro, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, obviamente se han de haber escuchado muchas cosas. Son lugares que encierran dolor. Uh-huh. Dolor, tristeza, angustia, desesperación, ansiedad. Sí, sí, sí. Todo eso genera energías que no son buenas. Sí, sí, sí. Y que se van a manifestar de alguna manera. De alguna forma. Ajá. Entonces no es de... No es como para que te llame la atención escuchar cosas, pues es que es obvio. Sí, sí, sí. Sí, cuando hicieron la película, ¿no? Esta de Archivo 273, creo, una cosa así. No me acuerdo cómo se llama bien. No, pero es Archivo 2 y algo. Ajá. Uh-huh. Búsquenla. Es divertida, es buena. Y, sí te entretiene, la y verdad. Y además es que sí te deja ver cómo estaba ¿cómo el lugar, ¿no? Uh-huh. Ya vacío, ya todo. Porque sí, lo que encontraron, o sea, los papeles que encontraron ahí, o sea, pues ahí estaban tirados y los... Y ahora sí que... Eso es impresionante, sí, ¿no? Sí, o sea, los archivos ahí abandonados. Los archivos abandonados y todo eso. Y muchas cosas de la gente que estuvo ahí abandonada, sí. O sea, ni siquiera pudieron vaciarlo y quemar esas cosas. Simplemente lo dejaron, ¿no? O sea, lo abandonaron por completo. Eso sí es triste, o sea, porque es la información de tanta gente que estuvo ahí. Sí, 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 y que ya se perdió. Y que está ahí botada, ¿no? Y bueno, cuando fue la premiere de la película, la hicieron en el hospital, la hicieron ahí en la clínica. Y muchos reporteros y mucha gente sí habla de que se oyeron cosas, de que se oyeron azotones de puerta, de que pasaron cosas que no estaban planeadas. Insisto, o sea, yo creo que no es difícil que sucedan esas cosas. Claro. No es difícil. Uh-huh.
O sea, todos los lugares que guardan tanto dolor. Es como el Palacio de Lecumberri, ¿no? En la Ciudad de México. También sí. Se dicen muchas cosas, es que suceden muchas cosas. Insisto, donde hay mucho dolor, donde hay mucho sufrimiento, donde hay tantos sentimientos negativos. Sí. O sea, es obvio que las energías que se guardan van a hacer que se reproduzcan más cosas malas o feas o difíciles o tristes o lo que quieras. Sí, sí, pero no quieran llamarlas, pero sí. Ajá, pero se van a dar. Uh-huh. Se va a dar. Es como cuando tú llegas a un lugar o a una casa en donde la atmósfera la sientes padre. Sí. Dices, ay, qué padre lugar, ¿no? Sí, porque sí, se sí. siente luego, luego. Pues es lo mismo, donde la gente es feliz, donde se siente bien, donde disfruta. La atmósfera es bonita, la energía uh-huh. es agradable, te sientes bien, te sientes mejor cuando vas a un lugar claro. así y sales de él, sales súper bien. Cuando vas a un lugar de esta índole, pues te impacta. Porque cuando el tiempo que yo estuve yendo al San Rafael, sí, era una... Como toda clínica psiquiátrica te impacta. Sí, o sea, sí, el saber lo que hay ahí, o sea, que son personas con problemas serios de salud mental, pues sí te impacta. Pero yo no tenía miedo a los muertos. No, me daba miedo a los vivos, pero no a los muertos. Y no sentías tú. Y mira que sí, la forma en que está construida las cosas, o sea, el lugar, sí son así como. Como laberíntico. Como, ajá, tipo así, ¿no? Sí, sí, sí. Y dices, ay, ¿por qué tienen que hacerlo así? Pero bueno, pero no sentí miedo como tal. O sea, uh-huh. miedo a lo sobrenatural no tuve. Sí, no, sí. Tuve no, no. miedo a los vivos. Sí. Pero ya cuando yo vi la película y el recorrido de todas esas partes del hospital que tú no tienes acceso, a menos que seas psiquiatra o seas residente de psiquiatría ahí, o seas, ¿cómo se llama? Enfermera o cualquier sí, otro sí, tipo sí. de sí que personal. Trabajado ahí, básicamente. Hay zonas a las que no vas a tener acceso, ¿no? Ajá. Entonces, si ves todas esas zonas y dices, santa madre de Dios, ¿eso existe? Y ahí los llevaban. Sí, sí, sí. Así como que todavía te cuesta trabajo asimilar que las cosas son así, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí, efectivamente, suceden muchas cosas en los hospitales psiquiátricos. Esperemos que actualmente ya no sucedan, ¿verdad? Pero pues, bueno, se dicen muchas no, cosas y actualmente, digo, y antiguamente sí sucedían muchas cosas que pues no eran nada bonitas. Nada agradables, claro. Entonces, pues todo eso ahí está. Uh-huh. Entonces, volvemos a los ecos. Sí, sí, sí. Se repiten. Y si tú estás ahí en el momento que se está repitiendo el eco... Te va a tocar verlo. Uh-huh. Verlo, oírlo. Oírlo, lo que sea, uh-huh. ¿no? Entonces, sí, hay muchos lugares. Muchos, muchos lugares. Sí, sí, sí. Pero sí, a mí me gusta todo esto. Me gusta leer, me gusta escuchar y todo. Pero sí creo que estarle buscando a ir. Ay, sí, vamos en la noche. No, o sea, qué ganas de complicarse la vida. Si pueden disfrutar todos esos lugares desde la comodidad de su casa, viendo cómo se meten y cómo hacen y cómo van. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que ya se dedica a eso, pues que ellos lo hagan, ¿no? Sí, y sí, tú sí. disfruta. Pero bueno, amigos, eso son los 18 lugares que hoy llevamos para ustedes en este podcast de Casas Embrujadas. De Casas Embrujadas. Uh-huh. Espero que les guste, que les haya gustado, que cuando vean las casas se den cuenta que algunas no pensarías que ahí pudieran espantar, ¿no? Son lugares muy bonitos. Sí. Pero bueno, en cualquier lugar pueden espantar. En los cines espantan. Sí. Yo sí llegué a ir a cines donde espantaban. Ay, sí. Ahí te hablaban. ¡Ah! Sí, me llegó a pasar. En cines que ya no existen actualmente. No, los cines muy viejitos. Pero ¿no? Ay, sí. Sí nos llegaron a pasar cosas con a un grupo de amigas y a mí. O sea, sí nos llegó a pasar cosas ahí medio raras. Pero bueno. Entonces, bueno, esto sería todo por hoy en su podcast Entre Valeros y Chochos. No se vayan a lugares que no deban de ir. Bueno, no busquen cosas macabras. ¿Por qué no? Déjalos. Nosotros bueno, si se van a lugares extraños, lleven con qué grabar. Lleven y con qué grabar y nos cuentan. Sí. Porque eso sí somos muy metiches. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto sería entonces todo por hoy. Recuerda suscribirse, darle manita arriba, dejar comentarios, adiós, compartan, denle a la campanita. Es importante que den manita arriba. Yo sé uh-huh. que a veces todos lo estamos viendo y sí, está bien padre, y luego terminan de verlo y se les olvidó la manita arriba. Pero eso nos ayuda. Entonces, uh-huh. Ayúdenos dando el like y dejando comentarios, eso también es importante. Sí. Suscríbanse a Spotify, bueno, denle seguir en Spotify, se suscriben acá. Uh-huh. Y nos vemos el próximo martes y el viernes con Extra.
Entonces, esto es todo por hoy en su podcast, Valeros y Yoyos. Yo soy Alejandra. Yo soy Héctor. Y estuvo un poquito. Un ratito, Charlie. Charlie. Cuídense mucho. Hasta pronto. Pásenla bien. Bye. Sean felices.